esto que ha ocurrido en estos días es pura y exclusiva responsabilidad del municipio, porque, como lo dije el otro día, así como nosotros controlamos con tránsito, como controlamos con bromatología, no lo hicimos con el medio ambiente. Nos dejamos estar, la atención que debíamos prestarle, y cuando nos dimos cuenta nos había explotado la bomba en nuestras manos, y teníamos el barrio en general con una polución ambiental. Yo fui, creo que fue el segundo día, y bueno, realmente los vecinos estuvieron ahí en la gomería de Rópolo, y se hacía imposible estar en esos momentos con toda la barba que había del cereal, del maíz principalmente. Entonces comprendimos los problemas que estaban sucediendo, o lo que sigue sucediendo, porque tampoco ha cambiado en estos momentos, no es que hayamos solucionado, creo que estamos también mal, no es que hayamos cambiado nada radicalmente. También Francioni, en parte de su alocución frente al vecindario, dijo sobre la relación con las cerealeras lo siguiente. Nosotros hicimos creo que 3 reuniones o 4 reuniones con las diferentes cerealeras de Leones. En un principio, bueno, participamos los concejales, aquí está Lisandro, Evelina, ellos plantearon, junto con los concejales del oficialismo, plantearon los inconvenientes que habían, cómo se podían solucionar. Creo que en un momento la charla se puso de manifiesto que parecía que era gente de la ciudad contra la cerealera, y bueno, le explicaron que nadie buscaba esto, sino que era solucionar los inconvenientes que tienen los vecinos. Creo que todos lo fuimos entendiendo, ellos también fueron entendiendo lo que estaba sucediendo, lo que sucede en Leones, y a partir de ahí, creo que después de la reunión que hubo con los concejales, se cambió radicalmente el foco de la cuestión y se comenzó a interpretar que debemos hacer cosas para poder mejorar.